Divertido. Dice, calcula el valor del campo magnético en el punto medio entre dos corrientes rectilíneas paralelas de 30 amperios y 50 amperios, separadas 4 centímetros y tienen el mismo sentido y sentido opuesto. Este problema les encanta. Les encanta. Lo aman. Todos lo aman. Vamos. Se vuelven locos. Si van en el mismo sentido, primero lo voy a poner para arriba. Y luego para abajo. Uno para arriba y otro para abajo. Vamos a ver. ¿Vale? Y esto está separado 4 centímetros. Las dos van para arriba. Bueno, primero voy a calcular los módulos. Que el módulo es mu cero por la intensidad partido 2π. Cuidado, me piden en el punto medio, es decir, aquí. Por la distancia del punto medio sería 0,02. Que estoy calculando el módulo, ¿eh? Ojo, cuidado. El módulo. Nada más que el módulo. Uno da 3 por 10 menos 4 Tesla y 5 por 10 menos 4 Tesla. ¿Vale? Vamos a ver. Si los dos van para arriba, este le voy a dibujar de azul y este de rojo. Este. Vamos a ver. Si va para arriba, va a tirar para allá, ¿no? Pero no, sí, uno, pero ¿cuál? El de la derecha va hacia nosotros. ¿Este o este? En el punto, no, el de aquí. Este cuando haces así, viene va para para acá. Claro. Estoy de acuerdo. Y el otro va para el otro lado. Y el otro va para allá. Entonces la resultante, esta sería la B2. Esta sería la B1. Y bueno, tendría que restar porque cada uno va por un lado, ¿vale? B2 menos B1 es 2 por 10 elevado a menos 4 Tesla y pongo, ¿en qué sentido? ¿Para adentro o para afuera? O sea, para acá, ¿no? ¿Cómo lo pongo? En el sentido antihorario, ¿no? Es para allá, es antihorario. Aquí pone el sentido del mayor. Le voy a poner antihorario respecto al plano perpendicular a los a las corrientes. Ahora, cuando me digáis borro. Borro. Si le cambio el sentido a este, ¿qué pasa? Está por abajo. Entonces, en el centro, este hemos dicho que lo va a dibujar en azuquilla.
Este iría para allá, ¿no? Y este igual también para adentro. Depende cómo lo dibuje, pero es que va en el mismo para adentro. Este va para adentro y este también va para adentro. Los dos van para adentro. Pero lo que importa es el sentido. ¿Para dónde va? ¿Para acá o para acá? ¿Se va para acá o para acá? ¿Para dónde da la vuelta? Y los dos dan la vuelta para el mismo lado. Este, ¿qué? Sería como hacia este lado. Pero ¿para dónde da la vuelta? Igual que este. Pues ya está. Si tiene una circunferencia, puede en la misma dirección, lo puedes dibujar así, así, así. El caso es la dirección que indica el movimiento. La dirección que indica es esa. Entonces ahí sería la suma. O sea que, resumiendo, si tienen la misma dirección, se restan. En un punto medio, claro, si fuera un punto exterior, ¿no? Pero aquí en medio, si tienen la misma dirección, se restan y si tienen distinta dirección, se suman. Esto les encantan, ¿eh?